No le, no le llames más. Buenas noches, buenas noches a todos en España, buenas tardes en América. Muchas gracias por conectar. Soy el doctor Ignacio Castillón, urólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y de la Clínica Nuestra Señora del Rosario, y iniciamos hoy con muchísima ilusión este nuevo proyecto de formación. Es un ambicioso programa de formación cuyo objetivo es el conocimiento profundo de las principales operaciones en la paroscopia y cirugía robótica en urología. Eh, y durante un año prácticamente vamos a desarrollar dos tipos de contenidos que estarán disponibles en la web que hemos creado para ello. Eh, son, por un lado, una serie de webinars que empiezan hoy con este eh, y después contenidos adicionales aportados por los profesores, bien películas de cirugías, artículos, siempre serán elementos de formación seleccionados y que estarán disponibles eh, continuamente para aquellos que estéis inscritos en el programa. Quiero empezar con un agradecimiento, con, una, con varios agradecimientos. Eh, y en el capítulo de agradecimientos, que es extenso, quiero comenzar con las sociedades urológicas de Argentina. De Venezuela y de Perú, que han hecho una gran labor de difusión y de apoyo científico a, eh, a este programa en Latinoamérica. Eh, también a la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica y a la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica, eh, por su apoyo a nivel nacional. Mi segundo agradecimiento es para los profesores. Eh, hemos. Tenido un grupo de, hemos seleccionado un grupo de profesores importante eh, que han acogido el proyecto con entusiasmo y que gracias a ellos esto va a ser una realidad y va a tener el nivel docente que deseamos que tenga el proyecto. Eh, estamos viviendo un cambio radical en el modelo de educación en medicina que nos ha llevado, eh, por culpa de la pandemia, por COVID-19, a... Eh, buscar cada vez más la formación online que está, por lo menos temporalmente, sustituyendo a nuestros congresos tradicionales y a nuestros cursos y a nuestras visitas a otros hospitales. Nosotros en la escuela ya emprendimos este camino hace 12 años y creemos que es un vehículo fantástico de formación en cirugía. ¿Eh? Y eh, pues por eso... Ponemos todo nuestro trabajo y todos nuestros contactos eh, para favorecer la formación eh, y el intercambio entre profesionales de la urología. Comenzamos hoy y comenzamos con un primer bloque que va a consistir en dos webinars de cirugía reconstructiva del tracto urinario superior. Hoy hablamos de pieloplastia y de ureter retrocava, y en siete días hablaremos de reimplante ureteral y de reconstrucción ureteral compleja. Eh, con eh, mucosa oral. Eh, yo creo que la cirugía reconstructiva es una parte muy importante de la cirugía urológica que todo urologo debe conocer y debe tener recursos suficientes para poder utilizarla eh, en cualquier cirugía y por cualquier abordaje, allá donde se presente eh, una situación, muchas veces una situación desafiante. Así que. Eh, ponemos toda nuestra ilusión. Me empiezo presentando eh, y agradeciendo a los profesores que tenemos, que tenemos hoy. Eh, eh, la selección de profesores es una selección, primero, son gente con una gran formación urológica eh, y aquí quiero ensalzar el papel de las escuelas. Eh. Yo creo que todos hemos ido a aprender o, eh, o, eh, a una o varias escuelas de urología, en nuestra formación. Eh, yo creo que hoy tenemos una buena representación. Eh, empiezo a presentarles. Eh, Asier Leiva eh, es un urólogo que actualmente trabaja en el Hospital de la Paz, eh, que se formó en Alicante y que posteriormente pues ha podido disfrutar del trabajo en un grupo urológico muy potente en formación, en Bilbao, en España. Tenemos a Alberto Domínguez, eh, Alberto Domínguez Bautel, canario, eh, español, canario, y que buscó la formación en dos grandes centros europeos. Eh, en Bélgica, de la mano de Reynald Bollans, un gran pionero de la laparoscopia, y posteriormente también en la Pouchberg. Eh, tiene una extensa formación. Gema del Pozo, mujer y joven. Con lo cual podemos asegurar el éxito en su carrera profesional. Es una joven uróloga del Hospital Puerta de Hierro y que se ha formado en cirugía laparoscópica en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, una de las grandes escuelas madrileñas. Y por último, Mario Álvarez Maestro. Mario Álvarez Maestro se ha formado en la PAF, que es una gran escuela de la cirugía en España ¿eh? y de la cirugía urológica en todas. Eh, sus versiones. Eh, muchas gracias eh, por aceptar la invitación, por participar en este webinar y vamos a dar comienzo. Hablamos de pieloplastia, una cirugía que teóricamente puede parecer fácil, pero que está llena de trampas eh, y que hay que conocer bien los detalles y tener muchos recursos para salir de las situaciones difíciles. Ese es el objetivo eh, con el que hacemos este primer bloque. Eh, empieza el doctor Leibar, Asier, adelante. Eh. A ver, hola a todos. Eh, muy buenas noches. ¿Me oís? ¿Me oís bien? Sí, muy bien. Vale, entonces, a ver, Nacho, guíame ahora por lo que tengo que hacer. Tengo que compartir pantalla, entiendo, ¿no? ¿Me veis? Te vemos a ti, pero no vemos tu pantalla. Asier. Dime. En tu pantalla abajo, si estás en un iPad, no sé. Eh, no, estoy en el que tocar la pues abajo tienes compartir pantalla en la barra principal. A mí me sale como un botón verde. Vale. Eh... Si no, a veces tienes que tocar en la pantalla para que se active o buscar el menú. PowerPoint. Permitir. Pero en Zoom, en la, en la pantalla de Zoom. En Zoom en zoom en el menú de la barra ir a la aplicación zoom y en la aplicación Sí, sí, zoom. no, sí, estoy estoy haciéndolo. Lo que pasa Ahí. es que aquí hay que cambiar algo del eh, me tengo que salir un momento, ¿vale? Venga. Bueno, podemos, podemos ir. Os voy a hacer un adelanto de la agenda. En principio, eh, Asier Leibar va a hacer una introducción de lo que es el síndrome de la estenosis de la unión piel ureteral, de los métodos diagnósticos y de la cirugía laparoscópica, ¿eh? de la piroplastia laparoscópica. Después, el doctor Alberto Domínguez va a continuar con el abordaje robótico, ¿eh? presentando unos casos en los que. Eh, podemos eh, ver la utilidad que tiene la robótica, eh, casos con litiasis, casos más complejos, reoperaciones. Eh, la pieloplastia a veces pues, nos presenta, la estenosis de la unión pielobreteral, casos más complejos eh, o no siempre es fácil el abordaje estándar transperitoneal. Entonces la doctora del Pozo nos va a hacer una presentación sobre abord abordaje transmesentérico y eh, ya está. ¿Se me oye a mí o a.? O a ¿Me si oís? Vale. Vale. Venga, pues entonces. Adelante, así es. Bueno, buenas tardes a todos y si siento el retraso. Es que me, me. Bueno, vengo justo de otra reunión de la de Asociación la Urológica Madrileña que que teníamos en sede presencial y entonces se eh, llegó un poco tarde. Pido disculpas. Voy a intentar ir eh, un poco rápido en la primera parte que quizás es más teórica y así pues tenemos tiempo para ver un poco la la parte más gráfica y de imágenes y, y de vídeo. Entonces, eh, como a ver, no sé por qué no me pasa la diapositiva. Ahora, bueno, la, empezando por algunas consideraciones anatómicas y fisiológicas, el, el tracto urinario, pues eh, como sabéis todos, ¿no? tiene una, una función de excreción de la orina en la cual eh, no se produce ninguna alteración en la, en la composición de la orina, existe en condiciones normales, claro, y no debe existir, por lo tanto, estasis de la, de la misma. Existe una serie para ello, eh, lo que se ha llamado mecanismo de manómetro de ureter. Existe una serie de presiones, tanto la presión en reposo de 5 milímetros de mercurio como cuando se empieza a controlar la vía urinaria de manera eh, distal, de próxima a la distal, eh, con presiones de contracción desde 8 a 18 centímetros de agua. Que van a llegar a 40 50 centímetros de agua en el, en el ureter distal. La vejiga estará también a bajas presiones y ello favorecerá, como decía, la teoría del multiplicador manométrico, que es lo que hace que la orina baje hacia abajo. Y esto es a base de una serie de fibras circulares que antes era un tabú, que no se podían cortar o no se podía separar la vía urinaria de su, de, de la, de su extremo distal. Como vemos en ese dibujo, pues también hay algunas variantes. El riñón, el pedículo renal, alimentará eh, la, la alimentación vascular, la, la vascular de la pelvis renal, pero el ureter luego en toda su extensión, como sabéis, tiene poca vascularización, lo cual lo hace una estructura anatómicamente compleja y frágil. El, la ureteral media que sale de la orca en el lado izquierdo, o ya cuando vamos hacia el ureter distal, que estará irrigado por el ramas de las arterias ilíacas. Bien, esto va a ser importante luego para a la hora de eh, manejar el ureter quirúrgicamente. En cuanto al diagnóstico, eh, los test más clásicos eh, aportaron mucho el concepto de nefrostomía eh, mínima. Esto consistía, que fue lo que luego dio lugar en los años 50, luego dio lugar al test de Whitaker y también hago mención aquí a un familiar del doctor Castillón, que es el doctor Bela Navarrete, que contribuyó en este test a mejorar, si cabe, la, la utilidad del test, por la cual, además de la diferencia de presión entre el tracto urinario superior e inferior, tendríamos también una visión eh, urodinámica de la vía urinaria. Esto, eh, aunque hoy en día no se utiliza, eh, puede ser, en algunas ocasiones, puede ser de cierta utilidad. Tenemos algún caso siempre. De pacientes a los que se le ha colocado una nefrostomía, que quedan ciertas dudas sobre si tiene una estenosis de la unión pelureteral o si, o si sin embargo, tiene una pelvis extrasinusal con una dificultad de vaciado, igual, bueno, pues esto quizá puede ayudarnos en un momento dado. Pero es cierto que hoy en día se ha sustituido eh, por pruebas radiológicas. El diagnóstico es fundamental en esta, en esta intervención. Como bien ha dicho eh, Ignacio, esta es una intervención para no volver. Es decir, lo que queremos eh, cuando vamos a operar una piloplastia es poner todo lo que podemos de nuestra parte para que no tengamos que hacer una piloplastia iterativa o que no tengamos que reoperar esta piloplastia. ¿Y por qué es esto? Porque cuantas más veces operemos eh, un problema en la vía urinaria alta, menos garantías hay de que vaya a funcionar. Esto ha sido sobreestudiado. Hablaba con Mario que revisando la, estoy revisando la serie histórica de La Paz y de toda la serie desde los años 70, pues las plastias iterativas, que no son muchas, gracias a Dios, si la técnica quirúrgica es buena, no suelen tener buenos resultados. Por lo tanto, es fundamental elegir bien al paciente y realizar una correcta técnica quirúrgica. La elección del paciente suele venir por la clínica. Esto es fundamental, no hay que operar radiografías, como todos sabéis. Es una historia de dolor cólico, la que va a contar generalmente el paciente, o signos de estasis de la orina, como decíamos, en condiciones patológicas, puesto que en condiciones fisiológicas la orina no debe cambiar su composición del tracto urinario superior hasta la vacía. La litiasis es una muestra de ello. La repercusión de la función renal puede ser también una indicación quirúrgica. Y si hay atrofia renal, no estaría indicada esta intervención, salvo en los niños. Es decir, una, un renograma con una función renal por debajo del 14, del 15%, en principio, no o contra, bueno, contraindicaría una piloplastia o una técnica reconstructiva. Eh, salvo en un paciente pediátrico en el cual hay que hacer todo lo posible por preservar la función del riñón. Si no es un paciente pediátrico, por debajo de ese filtrado de, de ese porcentaje de captación de, de función renal, tendríamos que eh, hacer una eh, nefrectomía si el paciente está teniendo problemas con ese riñón. Algunos dicen 20%. Mejoría del dolor o prevención del deterioro de la función renal son los objetivos, y como digo, el estudio radiológico en el diagnóstico ha sustituido prácticamente las técnicas mínimamente invasivas. El estudio radiológico dirigido a pedículos accesorios es un tema controvertido, pero necesario. Eh, el pedículo accesorio es muy frecuente. Existen series de autores que dicen que no por tener un pedículo accesorio o un vaso polar, ello implica que sea la causa del síndrome de la unión o, o la causa de la obstrucción, pero en muchos casos sí es así. ¿eh? Eh, ¿Qué vamos a hacer? No voy a entrar mucho aquí porque luego la doctora Alpozo creo que va a presentar una técnica distinta, pero bueno, que sepamos. Hay dos nombres que son importantes, que son Anderson y Heinz, que son dos personas, eh, que en 1949 rompen con el mito este que hablábamos antes de que la vía urinaria no podía, ver, no podía ser eh, eh, no sé discontinuada eh, o disruptiva. ¿no? Por lo tanto, eh, la técnica desmembrada, que quiere decir que cortamos la vía urinaria, la separamos y la reconstruimos, Generalmente viene muy bien cuando hay un vaso polar para hacerlo por delante, o eh, puede haber otras reconstrucciones como las que vemos en los dibujos, como eh, la, quizá una de las más frecuentes, la culp de Weir, o la Escardino que es una modificación de la culp de Weir. En vez de hacer como vemos este colgajo de pelvis renal eh, con, con una morfología redondeada, pues sería más bien recto. Bueno, son pequeñas modificaciones de la misma técnica que sería adecuada en pelvis muy redundantes, en las cuales tenemos miedo en, en discontinuarla porque el ureter pueda estar dañado. Pues en, esa, en estos casos, quizá eso sería una indicación. En el caso de la serie histórica de La Paz, el 90, y, no sé, Mario, si, si recuerdas la cifra, pero creo que era en torno al 97-98% de los casos, son Anderson heinz y hay sí. muy pocos Coults de Wheels. Hay, vamos, quizá 10 Coults de Wheels en total, o no llegan. Y, subes de Foley se pueden hacer cuando lo que queremos es eh, realizar una pieloplastia por una retracción de la piel renal por cálculos, no tanto por un síndrome de la unión pielótera. Y, bueno, pues intubadas de babies que prácticamente no se hacen, hay ¿no? se, otra serie de técnicas históricas. ¿Cuál es? El objetivo de la laparoscopia descrita en 93 por Schussler imitar los buenos resultados de la cirugía abierta, la técnica de la cirugía abierta, pero en un abordaje mínimo mínima invasión. La endopielotomía, el acusáis, etcétera, los resultados no son tan buenos como las técnicas reconstructivas. En cuanto a la colocación del paciente, la clásica colocación de lumbotomía puede valer. Yo la utilizaba antes de llegar a la paz, ahora utilizo la técnica con la mesa plana con Mario, la verdad es que, eh, bueno, me lo dijo él, que, que él utilizaba la mesa plana y no quebrada y, no, y yo la empecé a utilizar cuando llegué a La Paz porque le vi hacerlo y la verdad es que no he tenido ningún, ningún cambio, no, 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 no he notado ningún empeoramiento y es verdad que es más sencillo. Eh, hay una modificación que, bueno, yo por cariño de mis ex compañeros de Galdacano pues pongo aquí y es cierto que además puede tener ciertas ventajas a la hora de pasar el catéter que es la modificada de Galdacano con las piernas en terneras ¿no? para poder hacer una, una cateterización retrógrada Este es el artículo en el que lo publicamos. En cuanto al acceso, bueno, esta intervención digamos que permite muchos accesos. Permite desde la laparoscopia convencional hasta la mini laparoscopia, o el single port también se ha hecho. En los entusiastas del single port, la lumboscopia como Ángel Preta también nos cuenta mucho, con, mucha, con mucha habilidad la laparoscopia 3D o el robot da Vinci eh, que creo que, que toque, Alberto va a hablar de esto el tema del, de la, al final, salvo en cirugía robótica, pues todo es la triangulación de los instrumentos laparoscópicos yo tengo una serie, bueno de algunas, de una decena de casos por mini laparoscopia con instrumentos de 3 milímetros que la verdad es que van bien, no, no tengo la percepción de que haya mucha diferencia. Como veis, el robot pues, te permite una maniobrabilidad en la vía muy ágil. Ese caso que estáis viendo no estaba descrito el vaso polar, y veis que estaba como enterrado ahí y sí que lo tenía. Y luego, pues tiene el pedículo principal un poquito más arriba con la vena. Hay que tener cuidado con el robot, aunque luego hablará más de esto tito, eh, por la fuerza que hacen los brazos y ahí, por ejemplo, pues se perfora la vía urinaria al, al empujar con la tijera. Eh, los robots, yo llevo utilizando el robot desde el año 2008 y no ha cambiado ninguno, son todos los mismos, aunque las consolas las han hecho más bonitas y el, ahora el último han puesto la pluma, pero todo lo demás es muy similar. En cuanto a la mini la pues hay varias casas que tienen material y el material es bueno. Yo aquí, pues, una lanza a favor de la laparoscopia, que se dice poco, ¿no? Entre el caso de arriba con robótica y el caso de abajo con la laparoscopia, pues hombre, yo creo que menos agresión a la pared abdominal es el de abajo, ¿no? Es verdad que el de arriba es bueno, más cómodo para decirlo. ¿Cómo entrar? Bueno, se puede ir transperitoneal o se puede ir retroperitoneal, puedes ir de adelante a atrás, o puedes ir de atrás a adelante. Eh, mi experiencia, aunque tengo experiencia en retroperitoneoscopia para tumores, pero, pero mi experiencia en piloplastia es únicamente transperitoneal. Este es un caso de la infanta Sofía con un acceso con una cámara de 5 milímetros periumbilical, una chica joven, muy frecuente esta patología en mujeres, y con unos trocares de, muy buenos de de, Up, de Brown Sculap, que son prácticamente abocats. o sea, son muy finitos, como puedes ver, casi no cabe un drenaje normal. Y eh, mi consejo, yo soy partidario de utilizar la aguja de veres sin forzar, es simplemente pues, colocarla y hacer un neumoperitoneo peritoneo eh, bastante inocuo y luego utilizar trocar óptico. Yo creo que la combinación de los dos es el abordaje más seguro, eh, más seguro dentro del abordaje, entre comillas, a ciegas, ¿no? El de mini laparotomía sería el alternativa. Bueno, eh, todos sabéis que hay que conocer la anatomía quirúrgica del retroperitoneo y tener referencias anatómicas para realizar una insección reglada y roma, porque podemos romper cosas que no debemos y buscar un vaso polar. Yo te diría que buscar un vaso polar en el TAC, hablarlo con el radiólogo si no lo ha visto, porque los cortes del TAC a veces lo pueden, lo pueden. O el caso que voy a poner el vídeo no estaba informado y eh, bueno, y hacer una transposición de la vía urinaria si. Sí. Si sí, hay sospechas en la cirugía de que, de que es la causa, ¿no? que muchas veces lo es. Resección de la pelvis redundante en el caso de que sea muy... Porque esto si no lo que nos va a dar es problemas luego de vaciar. Es decir, las pelvis muy grandes, aunque hagamos una reparación de la estenosis, van a ser pelvis un poco atonas, con dificultad para la contracción, y van a vaciar mal los puntos de marioneta, los puntos de marioneta en francés, pues sí que son eh, a veces útiles para fijar un poco las estructuras. Y hay que hacer un cierre sin tensión. A mí me gustan las suturas barbadas y me gustan las suturas tipo Van Beltoven. Es decir, tipo, debe ser por mi estancia en Bélgica, donde conocí al doctor Domínguez, que eso me cambió la vida. Eh, más allá de, de eso, eh, el. Puede, bueno, puede soportar todo tipo de, de sutura mientras hagamos una sutura pues estanca, pero sin tensión. La guía sensor para tutorizarlo con un doble J, yo creo que es lo recomendable. Y eh, cómo poner ese doble J, pues como hemos dicho, o bien percutánea o bien por la posición de retrógrada de galdacano. En la parte me han enseñado una nueva forma con una aguja de, de Storch de función percutánea que está muy bien porque te permite eh, llevarlo casi hasta la boca del ureter, luego lo veremos. Si queremos utilizar verde indocianina, nos puede permitir ver las zonas con menos vascularización y puede ser interesante. Y bueno, esto es lo que os decía de la sutura, como, como yo lo hago. ¿no? Pues eh, Puedes elegir una sutura de este tipo, o la fill block que tiene dos agujas, o la quills, o la V-lock. Es verdad que la V-lock suele tener una aguja un poquito más gorda. Eh, y bueno, hacer una sutura pues sería parecido a una anastomosis psicolateral salvando las distancias, ¿no? Para esto, nunca utilizar este color. Si veis este color, si os abren este color, desechadlo. Este color es no absorbible y eh, no hay que utilizarlo. Bueno, y esto es un vídeo que resume un poquito la técnica que os he contado. Esto es un, un caso del infanto Sofía que se hizo. Perdón, voy a bajar el, la música. El, el caso es un estudiante de medicina que estando haciendo prácticas. Como tenía algún cólico, se hace una ecografía. ¿no? Se hace una ecografía y ve eh, la dilatación de la pelvicinal. No está muy estudiado, pero es verdad que nos encontramos con pacientes mayores que tienen un debut clínico. Hoy mismo hemos estado hablando en el servicio de una paciente de 86 años pues, que ha ingresado con una, con una estenosis de la unión peloreteral no diagnosticada. Este es el material de 3 milímetros que os decía. En particular, este es de la casa Storch. Está bien porque es inventariable, entonces es más barato. El problema de este material es la tijera, que como buena tijera inventariable no corta nada. ¿no? Eh, hay otras casas, yo he utilizado también Neomedic, he utilizado también eh, Brown School Up, todas ellas me las han prestado. De ¿no? De ¿no? De y, y bueno, la verdad es que son todos material bastante robusto ¿eh? para, lo que, para lo que es. Eh, aquí bueno, no he, no he utilizado la aguja de veres. No utilizo la aguja de veres cuando no me gusta la aguja de veres que hay, porque hay veces que las agujas de veres son muy malas. La buena, la de EtiCon, por ejemplo, es buena y es así. Entonces, bueno, pues vamos a repasar Entonces, los bueno, pasos, bueno. cuáles son los pasos de la cirugía. Eh, colocamos los trocares dependiendo de la cámara que utilicemos. Podemos utilizar la cámara de cero, en ese caso pondremos eh, en una línea, digamos, del ombligo la cámara. Y el, eh, eh, perdón, en la línea del ombligo utilizaremos los instrumentos del cirujano. Eso es la técnica de Renovolens, por ejemplo, de, de Bélgica, donde, donde hizo Twitter la residencia. Eh, y la cámara de cero más arriba, de manera que cae sobre el pedículo. O podemos utilizar la cámara de 30, como hacemos nosotros en La Paz, y la ponemos periumbilical. Y eh, hacemos una morfología de rombo, de, de dos líneas, sino de rombo. Ambas son cómodas. Quizás es un poquito más cómoda la de cámara de 30, si tienes al ayudante entrenado en la cámara de 30. Hola, Isabel. Entonces, eh, luego tenemos el, el, el películo accesorio que veis en este caso, que es evidente. Bueno, pues en este TAC y una radióloga bastante buena. Eh, no, no se había visto, luego lo revisamos y sí que se veía, pero a veces los cortes del TAC pueden llevarnos a engaño. Es importante liberar bien la pelvis renal, hacia arriba y hacia abajo. No queremos que, aunque hagamos una anteversión de la, de la pelvis renal, el pedículo vascular este que tiene, que, que veis que es un pedículo, un señor pedículo, no, no es una, un vaso polar, esto es un pedículo polar. Entonces, es importante, decía, movilizar bien la vía urinaria para poder hacer una antepresión correcta y que no quede con tensión y que no quede ahí acolado. ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos haciendo la sección en oblicuo, como veis, con una tijera bastante regular. Pero bueno, eh, Una vez hacemos la, la sección del ureter, podemos... Eh, la pelvis se retraerá un poquito, podemos espatularlo. Estos instrumentos, como no son muy finitos, se pueden utilizarlo para calibrar el, el diámetro del uretero, para asegurarnos que no hay ninguna zona de, de tensión, ¿no? es el, perdón, de estenosis. Entonces, como veis, pues la pelvis no es muy redundante. En este caso, no hay que resecar pelvis, vamos, más allá de dejar una boca ancha para el drenaje de la, de la unión pelureteral. Es una. Una imagen radiológica típica, ¿no? la V de, de la corrección de la, de la piloplastia. Ahí veis que siempre tiene más adherencias de lo que parece. Esta, como he dicho, esta intervención se puede hacer con puntos, de, o sea, con. Esto es un punto marioneta de la renal, con una aguja un poco vasta, que es la aguja de seda percutánea, eh, puntos de tracción percutánea. Son útiles. Un poco tedioso el hecho de hacer el. Ahí como tenía la 3D, pues siempre es un poco más, más fácil. ¿no? Esto viene muy bien para fijar la pelvis, y te la fija muy bien, sobre todo estas pelvis pequeñas que se van retrayendo un poquito. Y esta es la anastomosis con una estrata fix barbada, que es una estrata fix un poquito eh, con unas agujas triangulares, un poco, bueno, consiste básicamente en ir por un lado y por el otro, y con esto estaría. ¿eh? Voy a pasar un poco rápido porque os quiero enseñar más cosas. Bueno, eso sería una piroplastia que sale bien, ¿no? Pero llegamos al cabo de hornos. Ahí está Tito ¿eh? navegando y llegando al cabo de hornos eh, en la Bande globe. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues claro, las cosas se pueden complicar. ¿no? Generalmente las cosas se complican cuando o ya ha sido intervenido y no se han hecho las cosas bien, eso es lo más frecuente, o hay veces que se han hecho las cosas bien, pero pues, pues, sí, ha sido intervenido. Estos vídeos que os voy a poner ahora... Son extraídos de un caso reciente que hice de una piroplastia iterativa, que Mario conoce también, porque de hecho está programado para un autotrasplante, es decir, que no funciona. ¿Vale? Vamos a intentar analizar qué cosas, bueno, quizá podía haber hecho mejor o, o si, bueno, para empezar, esto es lo que nos encontramos. Nada que ver con la, con la otra disección, ¿verdad? Esto es una disección, pues como veis, eh, muy, está todo muy pegado. Eh, hay que utilizar la energía monopolar porque no hay manera de. Es piedra. la vía Esto es la, esto es la pelvis. ¿no? O sea, esto es el ureter en el ureter proximal. ¿no? Eh, está muy difícil. Entonces, bueno, disecamos. Perdón, esto es una repetición. Disecamos la pelvis renal, que nos cuesta Dios de ayuda. Y, y ahí, pues incluso con el disector, una vez tenemos ya la UPU más o menos clara lo tenemos que disecar. Lo ideal, no tocar demasiado el tejido, sino cortar el problema y solucionarlo. Pero veis qué vascularización tiene, en fin, eh, incómodo, incómodo de operar, llegar hasta ahí ya era... Esto es, No sé por qué se me ha cargado doble, doblemente bien. ¿Qué pasa? Que los extremos en estos casos, pues muchas veces están, son extremos con tensión. Ahí ya le he dado el punto marionet. No sé si veis que la pelvis está como retraída hacia arriba. Entonces, lo primero que podemos hacer, es pues soltar un poco más el ureter, ¿no? eh, Bueno, esto nos puede dar un poco de juego. En este caso, además, había sospecha. Esta es la, la tutorización que os decía con la aguja percutánea. Veis que es muy cómodo. Ahí lo que hago es reconvertir el punto marionet para tirar un poquito de la vía. Tirar un poquito de la vía para abajo y ver si me da. Bueno, con la, con la liberación del uretel da un poquito mejor, pero sigue sin ser suficiente. Tenemos que liberar un poco más de ureter, sobre todo, ya no solo por lo que nos vaya a dar, sino porque como estaba el tejido tan inflamado, el problema que teníamos era que había una sospecha de que había dos clips que se veían en la placa al lado del ureter. Entonces teníamos la duda de que fuese una estenosis, o sea, una, un síndrome iterativo, o realmente un, un clip en el ureter. Ahí, después de intentarlo con disección Roma, fue imposible, entonces pues, me puse a utilizar escoplo y, y Monopolar, y pasar lo que, lo que pasa cuando te pegas al ureter y, y está todo muy pegado, pues que se abre. ¿eh? Entonces nos vino bien ahí, como veis, tener el tutor yo creo que es recomendable siempre que veamos las cosas difíciles poner un tutor eh, bueno eso nos hizo liberarlo un poquito más para eh, para poder pues bueno eh, reparar esa, esa lesión lateral no sé si se ha visto pero ahí estaban las grapas que pensábamos que podían ser una grapa en el urete, pues porque en la primera pieloplastia que se hizo en otro centro pues fuese eh, hubiese un sangrado, claro, no teníamos tampoco muchos datos porque no teníamos eh, claro cómo se había hecho la, la primera, ¿no? Y, y bueno, y lo reparamos y, y luego se consiguió, a ver, luego se consiguió abocar. Eh, desgraciadamente ahí lo que falló luego probablemente es todo el ureter proximal. Que estaba ya mal y al liberarlo y, y, y dejarlo, digamos, libre de todas esas adherencias, pues ese ureter probablemente se necrosó, porque luego lo que tenía en la filografía descendente era un defecto de replicación Hay un filiforme, ¿no? Pues muy largo y por eso está programado para un autotrasplante. Eh, a ver cómo sale. <laughs> El... ¿Qué podemos hacer si no, si todo esto no es suficiente? Bueno, pues liberar el riñón, ¿no? liberar el riñón liberando toda la grasa perirrenal, esto nos puede ganar uno o dos centímetros más, con esto pues lo lógico es que sea suficiente, si no pues ya podemos tener un problema añadido. Esto es una modificación que, que siempre cuenta Nacho de lo que yo decía de tirar para abajo del punto marionet, que sería hacer una pexia. De la pelvis al psoas hacia abajo, como para fijar también la pelvis ahí. Bueno, no está mal, nos puede dar también un poquito de juego, pero lo cierto es que si todo esto no funciona, tenemos un problema. Y eh, bueno, mmm, si no lo hemos calculado, pues probablemente tuviésemos que recurrir a una, a una sustitución por ILEA. ¿no? Eh, el caso, eh, por lo tanto, Volviendo un poco a los casos normales, para evitar que nos pase esto, ahí ya sabíamos que nos metíamos en un lío. Algunos abogan por estos casos no hacerlos por la paroscopia, no sé qué os parece. Yo creo que si se hace bien la intervención, se puede intentar hacer por la paroscopia, igual que abierta, pero es verdad que hay gente que dice que abierto vamos a liberar más el riñón, vamos a... El caso es que eh, lo que sí que es fundamental es seleccionar bien al paciente, hacer un buen estudio previo, determinar la causa de la obstrucción y hacer una técnica reconstructiva que tiene su curva de aprendizaje, aunque a veces se utiliza esta técnica para empezar en la paroscopia, no creo que sea una buena idea. La transposición, a mi juicio, y resección de la vida es fundamental, es decir, yo las que me he encontrado muchas iterativas son porque no se ha hecho la transposición de la vida urinaria y el acceso mínimo en la, bueno, de la manera que, que cada uno estemos contentos. Muchas gracias a todos. Siento haberme pasado cinco minutos. Muy bien. Muy bien Muchas sí. gracias, Asier. Muy bueno. Eh, tenemos una pregunta. ¿eh? Mientras cambiamos la presentación, eh, el doctor Marosek eh, pregunta si realizas resección de la unión piel ureteral en todos los casos. ¿No me oyes? Asier. ¿No? Bueno. Pues. ¿Hola? una pregunta para ti. Asier, bueno, pues continuamos. Eh, entonces hemos visto un poco los principios generales de la eh, pieloplastia laparoscópica eh, y ahora el doctor Alberto Domínguez nos va a explicar eh, o nos va a presentar la técnica robótica. Adelante, Alberto. Venga, a ver. Tengo que compartir mi pantalla. Hola, buenas noches a todos. Eh, una vez más, Nacho, eh, un millón de gracias por tu confianza. Yo cada vez... ¿Me oís bien? ¿Se me oye bien? Sí, sí. Vale, y... A ver, ¿y estás viendo mi pantalla, no? No. ¿No estás viendo mi pantalla? No. ¿Ahora? ¿Y ahora? Ahora, sí. ahora sí. Vale. Ok. Bueno. Eh, lo primero cada vez que tengo la ocasión de participar, digo lo mismo yo no soy, yo no soy ningún experto de nada eh, yo simplemente pues eh, tuve la suerte de tener una formación de la cual me siento muy orgulloso, primero en, en cirugía general con un doctor que se llamaba Sagra que desde que yo era residente en segundo año pues me dio la, la mano y, y, y me enseñó muchísimas cosas y después pues efectivamente en urología con Renault Bones en el equipo de Schulman y posteriormente en Barcelona. Y tengo que nombrar también a un señor que se llama Carlos Rech, que, que me dio su confianza y durante cuatro o cinco años me dio carta blanca para hacer toda la laparoscopia del mundo. Bueno, esto voy a montar dos casos: un caso un poquito estándar y otro caso un poquito más complejo. Este es el caso clásico eh, de, de una paciente pues con un, un renograma clásico, un dolor lumbar, como ven, una curva un riñón que no responde bien al, al test de, de la SILIX y como podéis ver en, en el escáner pues tiene un riñón un poco mal rotado ¿eh? un, un poquito dismórfico como ven un riñón un poquito anteroposterior no muy dilatado pero con cálculos y con una y con una, una que como han visto pues efectivamente muestra que hay, una, que hay una exclusión. Está la instalación, efectivamente, como dice hacer no hay que romper mucho la, la, la mesa, un poquito. El vídeo empieza un pelín tarde. Eh, la primera ventaja del robot es que la incisión, hay que bajar el, exponer muy poquito, muy poquito el ureter, eh, no hay que ir a buscar el psoas, eh, nos limitamos, realmente vamos directos a la pelvis renal, eh, no tenemos que hacer esa gran disección, donde se moviliza claramente toda la parte toda la cara medial del riñón y, y vamos directamente a la pelvis ¿Eh? suelen ser mujeres delgadas eh, por lo cual realmente el colon suele estar más abajo del riñón realmente eh, la disección cólica a veces es, es mínima como veis la primera ventaja del robot aquí es la manipulación mínima fíjese cómo hemos lo ha dicho hacer muy, estoy totalmente de acuerdo con él la vascularización del ureter es muy delicada y la primera, la, primera, la primera ventaja del robot es, es esta. La manipulación es mínima y fíjense cómo esos, esos vasitos eh, que son pequeñísimos, pues con el robot podemos hacer una disección muy, muy fina, muy ajustada y tenemos un ureter que realmente yo creo que sufre muy, muy poco o prácticamente nada. ¿no? La, segunda, la segunda ventaja de la de la cirugía robótica, pues como todo el mundo lo sabe, es la estabilidad de la imagen, el confort, la comodidad ¿eh? y el hecho de, 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 de tener tres manos ¿eh? en lugar de dos porque la óptica la lleva el, el cirujano y no, y no el ayudante. Eh, lo que es la, la peloplastia, pues como, como os digo, no hay que ir a buscar el léter muy, muy lejos. ¿eh? Vamos realmente a, 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 la, a la unión directamente y se diseca... Mmm, en realmente el segmento del ureter que vamos a espatular con apenas un poco más de, de margen, ¿no? Este es, hablo del caso estándar como el que estamos viendo, eh, no en un caso complejo donde hay un ureter eh, corto, donde, donde el segundo caso ya es un caso mucho más complejo, donde veremos, eh, como ha dicho Asier, cómo esta cirugía se puede convertir en, en el cabo de hornos, ¿no? Ahí tienen la, la unión. Esta es la sección de la, la sección de la de la de la pelvis. Um, a ciar le han hecho una pregunta, ¿eh? el doctor. Marosek le ha hecho una pregunta. Si no reseca la, 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 la unión, eh, yo reseco la unión cuando se trata de un, de un síndrome primario, cuando hay una enfermedad de la unión, hay una fibrosis. En ese caso, sí, siempre. Cuando se trata de una transposición por un vaso polar, pues a veces no es necesario. A veces no es necesario. Pero en un caso como este, pues sí que, sí que se reseca. ¿eh? Y, y quizá en este caso me haya quedado un pelín corto y tenía que haber ido un par de, de milímetros más arriba. Pero bueno, no importa porque yo suelo resecar la, la peli en este caso no hay mucha dilatación no hay mucha dilatación y el segmento es muy pequeño ¿eh? y en casos eh, eh, sencillos de este tipo pues eh, realmente la, 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 es una cirugía que, que es muy rápida porque el, el robot nos permite ganar muchísimo tiempo en lo que es la, la reconstrucción ¿no? en, el, en cuanto comparamos resultados de la paroscopia contra robot pues la verdad que no hay mucha, no hay mucha diferencia ¿eh? la paroscopia también ofrece muy buenos resultados eh, pero como, 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 como dice una persona que yo admiro mucho, que me ha enseñado mucho, el doctor Asagra, dice que el robot pues, es una máquina de coser, ¿no? no es una máquina de operar, es una máquina de coser. Y toda la cirugía reconstructiva, pues eh, yo creo que, que el robot pues, aporta, aporta facilidad. ¿no? La mayor ventaja, la mayor ventaja que tiene eh, el robot en la piloplastia es que reduce de manera drástica la curva de aprendizaje. Piloplastias se hacen pocas al año. En este caso, una vez que hemos, que hemos preparado el, el, el ureter y la pelvis, como veis, pues eh, hemos hecho una ureteroscopia por, eh, mediante un, uno de los, de los trocares, una ureteroscopia flexible, y hemos extraído los, los cuatro o cinco cálculos que había. Esto es sorprendentemente fácil y un pequeño truco es... Irrigar con el aspirador laparoscópico, irrigar para ver mejor dentro de la pelvis renal. ¿Eh? Como veis, eh, tenemos uretroscopios eh, numéricos, eh, digitales, que son, son muy interesantes para, para hacer esta operación. Como les decía, principalmente. Es, es la, la parte reconstructiva, la sutura, es, es mucho más sencillo que, que en la paroscopía y es sobre todo muchísimo más, más rápido. ¿no? Yo utilizo siempre el mismo, la misma sutura, un monofilamento 4 ceros, un, PD, un PDS o un monocril, y siempre pues la misma técnica: el plano posterior, el muro posterior en un primer tiempo en una sutura continua. Después se pone el catéter en doble J y después el plano anterior que se puede hacer en una sutura continua o bien por puntos sueltos. ¿no? Eh, siempre siempre eh, hemos oído decir que la sutura no debe de estar muy, muy apretada para que no, para, para no reciba la, la, la estenosis. Bueno, yo, yo creo que la sutura no debe estar muy apretada, pero tampoco debe estar muy suelta. ¿no? Eh, yo no utilizo drenajes, no pongo ningún tipo de drenaje ya en prácticamente en ninguna cirugía, ni siquiera en la cistectomía eh, Yo hace unos tres años que no que no utilizo ningún drenaje para nada, excepto pues cuando hay que drenar un absceso, no cuando hay algo infectado. Pero toda la cirugía, toda la cirugía eh, ya hemos abandonado los drenajes y, y no se imaginan cómo mejoran los posoperatorios, cómo hay menos dolores, cómo hay menos problemas. Como ven aquí la ventaja del, del robot pues es, este, ¿no? es la sutura, ¿eh? con qué facilidad, con qué, con qué velocidad eh, es, es la diferencia mayor con la, con la laparoscopia. No, eh, no solamente la, la estabilidad, sino la posibilidad que da la, la máquina de, de suturar. Como ven, la colocación del doble yo siempre hago una posición transparietal, hay mucha gente que utiliza un trocar, pero sinceramente yo no le veo el interés a bloquear un trocar, ¿eh? bloquear uno de los accesos para poner el doble J. Yo siempre... Como, como ven, pongo el, el J por una punción directa justo encima de, del, del ureter. ¿no? Y, y la verdad, que con el robot utilizando esta técnica es muy sencillo. Yo alguna vez he pasado tres cuartos de hora para poner el WJ, y, y desde que utilizo esta técnica, pues no suelo tener mayor problema. Una vez que está el WJ en su sitio, pues. Eh, es pues lo mismo, ¿no? La sutura, en este caso es una sutura continua. Hay gente que hace puntos sueltos, pues, pues sí, ¿por qué no? Mientras estén correctamente puestos, pues no, no, no veo yo la diferencia. No conozco ningún estudio que haya comparado uno y otro y que le dé una ventaja particular a, a cualquiera de los otros. La mayor diferencia que hay entre la piloplastia robótica y la piloplastia eh, laparoscópica clásica es la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje robótica es mucho más lenta, mucho más lenta que, perdón, mucho más rápida que la laparoscopia clásica. ¿eh? Realmente la gran diferencia es esa. Una vez que tenemos un poquito la, la que sabemos utilizar el robot, pues eh, podemos hacer una, lapar, una piloplastia de manera más ágil y más rápida que, si, que cuando hacen, empezamos a hacerlas por... Por la paroscopia. Este es el primer caso. ¿eh? Este es el primer caso. Eh, esto es un poquito la peloplastia, pues vamos a decir, entre comillas, fácil o estándar. ¿no? Eh, el siguiente caso mmm, os lo presento uh, para, que, para que veáis realmente las posibilidades que ofrece el robot. ACER nos acaba de, de enseñar un caso muy complejo: muy complejo. Es eh, esto se va a abrir, sí se va a abrir un segundo, porque da un pelín lento, son ficheros muy, muy pesados. Ayer nos ha presentado un caso complejísimo, pues este caso que les voy a presentar ahora, como vais a ver, no es mucho más sencillo. ¿Qué le pasa a esto? A ver, se me ha vuelto atrás. Yo quiero esta. Un segundo. Ok, aquí está, lo pongo en... A ver... Es esta, es esta. Vale. Como veis, os voy a presentar el caso, porque es un caso un poquito, un poquito kamikaze. Así acaba de decirnos que cuando la función renal... Miren, eso es una mujer de 68 años con los antecedentes siguientes. Pielotomías eh, por vía una lombotomía por litiasis renales en el año 67, en el año 70 y en el año 71. Una pieloplastia por vía, por vía abierta, evidentemente, en el año 77. Una endopielotomía, unos 15 años más tarde. Y esta mujer consulta, después de estar prácticamente 20 años tranquila, por una recidiva de una, de una lumbalgia y con infecciones eh, residuantes de orina. Eh, en el escáner se ve una atrofia renal y en el riñón derecho se ven dos cálculos blandos de 3 centímetros, uno en la pelvis renal y otro en la, en el, en el, en la cavidad inferior. Y un riñón que aporta el 40% de la función renal, ¿eh? o sea, un riñón que a pesar de la insuficiencia renal y a pesar de su aspecto radiológico, todavía aporta un 40% de la función renal total y con una cintigrafía ¿eh? un test de la SILIX, que confirma que hay un, que hay un obstáculo. Un obstáculo ¿no? Aquí tienen el, el escáner, un riñón con una cortical relativamente atrófica, pero todavía presente, y un gran cálculo blando en la pelvis renal, que, que vemos que es claramente fisioso, y otro gran cálculo en la cavidad localiza el inferior de las mismas eh, densidades. Aquí no vamos a hacer el abordaje eh, mínimo, aquí vamos a, a liberar bien el riñón, porque, porque se trata de una paciente que ha estado operada ya pues, prácticamente cinco veces por vía retroperitoneal. En estos casos hay que ir a buscar el ureter sobre el psoas como hacemos en una nefrectomía. Entonces nos vamos a ir a hacer una disección muchísimo más larga, vamos a hacer una movilización renal como hacemos en una nefrectomía. Aquí tienen el dodeno que estamos eh, eh, liberando medialmente. Ahí tienen el pedículo ovárico y, y hasta aquí hemos tenido una anatomía clásica y a partir de aquí cuando queremos entrar en el retroperitoneo y acceder al plano del psoas, pues a partir de aquí ya todo cambia. Y nos encontramos pues, un plano que, que, que adherente, un plano que sangra al más mínimo contacto. Como veis, desde que tocamos pues, se pone todo a sangrar y no nos deja entrar. ¿eh? No, no tenemos el acceso. Aquí tenemos la vena ovárica que, se, que llega a la, a, la, a la cava. Y, y aquí ya, pues, la cirugía frenamos el ritmo y esto empieza a ir mucho más lentamente. ¿eh? Seguimos. El, el, aquí tenemos ya el. El uréter disecado que aparece aquí detrás, pero estamos bastante abajo. Estamos uh, prácticamente en la porción más distal del ureter limbar y aquí aparece el ureter, donde en una zona donde aún está aún, aún está sano, pues a partir de aquí a partir de aquí. Pero estamos bastante abajo. ¿eh? Estamos en la, en la porción distal del, del ureter limbar y fíjense cómo en el plano posterior pues encontramos adherencias. Pero bueno, aquí hacemos pues una disección la misma que hacemos para hacer una nefrectomía. Bueno, fíjese cómo el plano del SOAS pues no, no se abre tan fácilmente. Esta cirugía dura tres horas, tres horas y cuarto duro Es una cirugía larga. Aquí tenéis un resumen en un vídeo acelerado de, de, de diez minutos, pero es una disección muy, muy lenta. Aquí tenemos el ureter, cómo llega a la, a, la, a, la, a la pelvis renal. Aquí ya está, aquí se ve el polo inferior donde está ese cálculo blando. Y aquí ya hemos liberado... El, el ureter proximamente y esta es la inserción de este ureter que ya ha estado uh, reimplantado y que ya ha estado pues uh, intervenido hasta, hasta en cuatro ocasiones uh, anteriormente. Aquí tenemos el, el sebelsoas y vamos a disecar la, la inserción del, del ureter en la pelvis renal. Como veis, es, es difícil, es lento, ¿eh? no cuesta bastante identificar los planos anatómicos, eh, está todo adherente, inflamatorio, sangra. Pero eh, el robot, pues, pues, eh, en estos casos, la verdad que es de una grandísima ayuda porque permite, permite hacer unas disecciones más, eh, más difíciles. Yo, yo, yo he hecho mucha laparoscopia. Y, 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 por ejemplo, en las nefrectomías parciales, eh, cuando tenemos grasa tóxica en la paroscopia, a veces es un infierno. Y realmente con el robot, la grasa tóxica pues, no representa un, un, un límite, no representa un problema tan, tan importante, tan manifiesto, tan severo como, como con el robot. ¿no? Aquí estamos, estoy disecando toda la parte posterior de, del ureter, donde se inserta. Y aquí lo vamos a ver un, un, poco, un poco mejor, vamos a, a llegar al contacto liberar toda la grasa que está alrededor de, la, de esa nueva unión piel ureteral. ¿eh? Es, es, entiendo que para vosotros sea difícil de seguir, sea difícil de, de interpretar. ¿eh? Ahora en, en breve lo veréis mucho mejor y vais a, a reconocer el, el ureter. ¿eh? Pero es un vídeo, pues estos pacientes... Son, la anatomía es, es, es compleja, es compleja. Como he dicho antes ayer, pues un riñón que vale 20%, pues igual no vale la pena, la pena conservarlo. Eh, es un poco sorprendente, pues ver que este, estos riñones todavía valen un 40% en pacientes que tienen una, un, un aclaramiento de la creatinina del, de 90 mililitros por minuto, ¿no? Antes Asier ya ha mostrado esta maniobra, eh, es, eh, es útil. El, después, si queréis, hablaremos de la colocación de, la colocación de los trócares, de, 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 de más detalles. Si tenéis preguntas, os contentaré en, encantado. Y mirad, aquí ya pues vamos a seccionar el ureter, vamos a ir en contacto del, del ureter. Para no desvascularizarlo, pues yo intento preservar un máximo de grasa alrededor, eh, pero vais a ver como aquí ya... Ahí se ve, ahí estáis delante del, del ureter y es donde vamos a, a seccionarlo. Vais a poder ver que la, la, la pelvis es una pelvis muy fibrosa, muy, muy rígida, muy cicatrizal, que, muy cicatrizal y, y es justo a nivel, a nivel de la pelvis que el que, el, que la cintigrafía muestra que hay, que hay un obstáculo. ¿no? El obstáculo es muy, muy superior. Esta es la sección del, del ureter. Como habéis visto en el vídeo anterior, al seccionar la pelvis, pues, sangra. Y, efectivamente, yo nunca coagulo el, el ureter, nunca coagulo los márgenes, los dejo sangrar. ¿eh? Yo creo que un, tici, un tejido coagulado pues, cicatriza menos bien. Aquí la imagen se ve, se ve fuera de la pantalla. Eh, los que hacéis robótica, sabéis que en la consola tenemos un campo de imagen de visión mayor que en, la, que en el monitor del de ayudante y que cuando grabamos el robot, pues lo que se graba es el motor del de, de, de ayudante. Aquí tenéis la, la, la pelvis renal, como veis, pues eh, ahora la veréis mejor, ahora voy a modificar la imagen, pero es un tejido, aquí lo veis mejor. Es un tejido fibroso, duro, cuesta mucho. Con la tijera cuesta mucho. Esto es una paciente operada hace seis meses, que vi el martes. Vi el martes y, y, y vais a ver el, el resultado al final de la, de la sintegrafía actual. Eh, Veis, es una, una pelvis renal que está muy dura. Y en cuanto labramos un poco, fíjese, fijaos como ahí cuesta, eh, cuesta. La, la, la tijera no tiene fuerza para, para cortar el tejido de lo, de lo fibroso que está. ¿Veis? Ahí. Y, al, y desde que logramos abrir y entrar, pues vais a encontrar ese cálculo blando, infeccioso, ¿eh? que pudimos eh, sacar pues, lavando. ¿no? Esto eh, a nadie le gusta hacer esto, ¿no? Uno se imagina que está lleno de, de, de microbios que tomamos riesgos sépticos importantes, y es verdad. Teníamos un, una bacteriología, esto era un Proteus mirabilis y multisensible. Eh, un germen multisensible y la por supuesto que la paciente estaba perfectamente cubierta con una antibioterapia que habíamos comenzado cinco días antes de la, de la intervención de acuerdo como veis pues el, evacuamos este coágulo como, como se puede intentamos extraer un, un máximo de, de, de tejido de perdón de, de, de desechos no pues esto no es un coágulo esto son son desechos de la infecciosos y al final pues con el aspirador es con lo que lo, logramos disolverlo y logramos uh, limpiar toda toda esa cavidad. Eh, teniendo un robot de cuatro brazos para la piloplastia yo siempre utilizo únicamente tres, yo creo que como la mayor parte de la gente, ¿no? incluso para algunas nefrectomías parciales y esto de utilizar tres o cuatro pues depende un poco del, del tamaño del, del paciente. Eh, y depende también del ayudante que tengamos. ¿no? Yo en este caso, yo la verdad que tengo un ayudante que es excepcional, Maxim Baquet, es un enfermero que lleva siete años ayudándonos y, y que tiene pues más de 3.000 cirugías robóticas a sus espaldas como ayudante. Y este chaval, pues imaginaos, ¿no? es, es mucho más eficaz que, que el cuarto brazo. Aquí, una vez que, que, que hemos terminado de limpiar este coágulo, Empiezo haciendo una incisión distal para acceder a la, cavita, a la cavidad inferior, pero cambio de opinión, cambio de opinión y, y habiendo estudiado muy bien el escáner y viendo que la pared del, del riñón es, es prácticamente inexistente, que está toda totalmente atrofiada, pues decido hacer una nefrotomía en lugar de prolongar la, la incisión en, desde, la, desde, desde la pelvis renal para acceder al, al cálculo de la, de la cavidad inferior es exactamente el mismo aspecto, ¿Eh? aquí sale un poquito más fácilmente pues, porque podemos hacer una pielotomía mayor y el acceso es un poquito, un poquito más, más sencillo y un, y un pelín más rápido. ¿Eh? Como veis el tejido, no hay, no hay prácticamente córtex renal ninguno, no hay cortical, está, está todo atrofiado y, uh, y la maniobra pues, en este caso es un poquito más sencillo. Y en este caso en particular, el, la, la decisión más difícil, y de hecho esta cirugía estuvo parada prácticamente 20 minutos porque llamé, llamé a dos de mis colegas para, para que me dieran su opinión. Mi duda aquí era dónde reimplantar el uréter: si hacer una, una ureteronefrostomía en cavidad inferior o si volver a, a, a anastomosar el, el uréter donde estaba en la, en la antigua pelvis renal. Que, que, bueno, que, 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 que tiene pues estas esta características fibrosas, eh, cicatriciales, y, y estuvimos discutiendo y dudamos mucho. Y, y al final, sinceramente, mmm, sin saber muy bien por qué, eh, decidimos eh, decidí volver a anastomosar el, el ureter pues, en, en su sitio, en la, en la pelvis en renal, y no hacer una, una nefroureterostomía. Uh, que, pues que el tiempo dirá si, 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 si fue una buena o una mala idea, pero el caso es que vamos, decidí cerrar esta nefrotomía, resecar el tejido excedente y con un veloc pues hacer una, una rafia bien apretada ¿eh? para, para, para reducir el, el tamaño de la de esta cavidad y corregir la, la dilatación. Para esto el velo, pues la verdad que es, es una sutura que ha, que ha cambiado radicalmente la, la cirugía en cuanto a facilidad de realización y en cuanto a complicaciones, porque por ejemplo, en una prostatectomía radical, la verdad que hoy en día tener una, una fístula anastomótica es, es más que, que excepcional. Ha sido un, un antes y un después para la cirugía, en particular la, 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 la cirugía laparoscópica y la y, y, y robótica o no robótica. Pues con eso terminado, mmm, solamente falta reemplantar el ureter. Como es un ureter que hay que espatularlo, este está, como es la espátula, aquí es un poco más largo. Yo siempre doy, pues, mmm, la regla son tres tijeretazos, hacer eh, más de un centímetro, más de un centímetro. Y si tenemos un ureter que es un poco fibroso, pues ir, por supuesto, mucho más allá de la, de la fibrosis, ¿no? El mismo, misma sutura, misma sutura, un monofilamento cuatro ceros, siempre. Y en este caso, pues a diferencia del anterior, eh, aquí como veréis, eh, la anastomosis se hace por, por puntos sueltos sobre, sobre un catéter en doble J. En cuanto mientras vemos la sutura, pues en cuanto a la colocación de los puertos, eh, como ya, 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 lo, ya lo dijo ayer antes, yo vengo de una escuela donde en la cirugía renal el troca de la óptica está en esa línea imaginaria entre tus ojos y la vena renal. Entonces tienes que ver un poquito dónde está la vena renal, imaginarla, y en esa línea imaginaria, pues ahí es donde, donde se pone la óptica. <coughs> y después pues respetamos las distancias de la. De la cirugía robótica, 8 centímetros a la derecha, 8 centímetros a la izquierda, en una línea recta, y ahí es donde van los dos brazos de, de trabajo. Eh... Hay gente que está haciendo mmm, pioloplastias robóticas sin colocación de doble J, pues, pues bueno, el stainless. Uh, y el plasti, pues, pues bueno, pues sí, pues muy bien. Yo no creo que la morbilidad del doble J sea, sea mayor. Es cierto, que, es cierto que hay algunos pacientes que no la toleran muy bien, pero bueno, yo creo que es una gran, una gran seguridad. Yo ya no pongo drenajes eh, clásicos, pues igual algún día dejo de poner doble J, cuando, cuando el doctor Castillón me demuestre que efectivamente no, no hace falta. El, como comentaba antes a, a los demás profesores, en el servicio hace, hace unos meses tuvimos un caso de una peloplastia derecha que el paciente durante las horas, post, las horas que siguieron el posoperatorio, durante esa noche hizo un cólico nefrítico bilateral y era porque el doble J, el extremo distal, se metió en el otro uréter. O sea, al pasar la guía, la guía entró en el meato del otro uréter y, 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 y la J distal quedó en el uretel pélvico contralateral. Entonces, el paciente hizo un, un cólico bilateral, ¿no? Imaginaos lo que... Lo que la, las trampas que, que tiene esto, ¿no? Ahí, como tenéis, ya tenéis el, el doble J colocado y el cierre de la, de la cara anterior, pues eh, igual, con, con puntos sueltos, ¿no? Eh, yo creo que lo lo, lo los trucos en la piloplastia hay que mirar muy, muy bien el escáner, como he dicho, ayer, eh, ver si el riñón está mal rotado, suelen ser riñones que están un poquito mal rotados, ver si hay cálculos, buscar ese vaso polar y, y, y sobre todo en los riñones ectópicos, ¿no? en riñones pélvicos, pues hay, hay que estudiar muy, muy bien su anatomía para saber dónde, dónde podemos tener las trampas eh, esperándonos. Eh, la colocación de los puertos, esto no es pieloplastia, esto es eh, cirugía laparoscópica, los puertos cuando no están bien y tenemos conflictos pues estamos incómodos, ¿eh? eso no es eh, no creo yo que que, que, que sea un tema eh, propio de la pieloplastia es un tema propio de la cirugía Alberto, dime dime Nacho ya, ya se termina ¿eh? Yo, sí, yo creo que ya estamos viendo. Ya termina, ya está ya está, ya está, ya está. De la cara anterior, de la placa. Ya está. Plastia. Si queréis, si es quieres, un caso te puedo. Fantástico y simplemente, y simplemente, simplemente tengo el, la Bien. de uh, Tengo la cintigrafía de la, de la semana pasada, ¿eh? Eh, ¿La estás viendo? Eh, okay. Fijaros qué diferencia la cintigrafía. Eh, es espectacular, como el, como el riñón. Esta es la cintigrafía preoperatoria. ¿Eh? Con la curva, esa línea verde, la línea verde vertical es la inyección del, del, del diurético. Y mirad, ¿eh? como, como el, el, el cambio, como la, la, la mejoría sorprendente del. del como la, la, hay un el obstáculo que está totalmente salvado, ¿eh? es simplemente el detalle que os quería enseñar. Eh, por lo tanto, una cirugía que entramos a quirófano diciéndole a la señora que probablemente iba a perder el riñón. Pues en absoluto, ¿no? Como, como... Y yo creo que yo creo que para, para obtener este resultado el robot ha, ha sido mmm, en mis manos probablemente clave. Venga. Muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. ¿Eh? Y yo creo que pasamos al siguiente capítulo. ¿Eh? La doctora del Pozo nos va a presentar otras alternativas. Otras alternativas, porque vamos a operar pacientes en los que a veces el abordaje transperitoneal. Haciendo una decolación amplia puede ser dificultoso por cirugías previas, adherencias o un implante alto del colon eh, y merece la pena o es más directo hacer un abordaje transmesentérico. O vamos a encontrar pacientes que tienen patología en más de una zona del tracto urinario superior. Tienen una estenosis de la unión piruretera y combinan con una estenosis del ureter por una litiasis o por las manipulaciones eh, quirúrgicas como la ureteroscopia. Y van a necesitar en un futuro pues, dos cirugías ureterales en diferentes tramos, eh, y podemos eh, necesitar una pieloplastia no desmembrada que conserve de alguna manera la vascularización arriba en el riñón. Adelante, gema Empezamos con pieloplastia transmesentérica. Buenas tardes a todos. Eh, lo primero a agradecer al, al doctor Castillón la oportunidad de, de poder participar en este seminario de cirugía reconstructiva, eh, otra excelente iniciativa en su ya más que reconocida trayectoria en la formación laparoscópica online. Eh, entonces, después de, de, de oír hablar a mis compañeros, eh, me toca hablar de diferentes abordajes cuando tenemos ciertas complicaciones o diferentes eh, retos anatómicos en, en diferentes pacientes. ¿no? Eh, de lo primero que vamos a hablar es de la pieloplastia transperitoneal con acceso transmesentérico. En general, conocemos que hay dos abordajes para la pieloplastia eh, laparoscópica, por una parte transperitoneal o bien retroperitoneal, y la que es más frecuentemente utilizada es la vía transperitoneal porque es precisamente la vía por la que nos encontramos tramos más cómodos porque hay más espacio de trabajo y nos permite realizar una mejor sutura y anulada a la hora de hacer la reconstrucción de la anastomosis de la unión piel ureteral. Eh, sin embargo, el abordaje retroperitoneal eh, evita en que entremos en la cavidad peritoneal, disminuyendo de esta manera los posibles riesgos de lesiones en órganos intraperitoneales y el posible riesgo de ilio paralítico. Pero a cambio de que tengamos un compromiso de espacio y por lo tanto la sutura pueda ser más compleja o podamos tener un problema a la hora de reposicionar el urete en el caso de que tengamos una obstrucción por vasos polares. Sin embargo, eh, eh, una ele la elección de una técnica u otra va a depender principalmente de la elección del cirujano, de sus preferencias y de las experiencias del mismo. Es decir, si alguien se ha formado en cirugía retroperitoneal y está más cómodo haciendo la cirugía retroperitoneal, eh, no va a tener ningún tipo de problema en realizar esta cirugía. Tengo un problema a la hora de pasar esto. Vale, nos vamos a centrar en el abordaje transperitoneal. En el abordaje laparoscópico transperitoneal del lado derecho, eh, como conocemos todo, cuando vamos a acceder a, a una cirugía, bien una nefrectomía o una nefrectomía parcial, prácticamente la movilización del colon es mínima. Simplemente al levantar muchas eh, veces el hígado eh, con la pinza, pues vamos a acceder directamente a la pelvis renal. Sin embargo, no me pasa bien esto. Sin embargo, eh, en el lado izquierdo, eh, debido precisamente a un, a un tema anatómico en el cual la flexura eh, esplénica del colon es más alta que la flexura hepática en el lado derecho, vamos a tener que realizar una decolación amplia del colon izquierdo, abrir todo el peritoneo posterior, precisamente porque el mesenterio nos cae sobre el parénquima renal y tenemos que exponer de esta manera la pelvis. Sin embargo, eh, a veces nos vamos a encontrar que este acceso retrocólico en el que todos estamos más que acostumbrados en, en la cirugía renal pues eh, a veces pues nos vamos a encontrar con compromiso de espacio ya porque eh, tengamos pacientes con cierta distensión abdominal pacientes con cierta obesidad o ciertas implantaciones altas del colon en los cuales pues el abordaje eh, retrocólico nos es más incómodo mientras que estamos viendo que el mes mesenterio nos está transparentando directamente la pelvis renal y en los cuales por qué no hacer un abordaje transmesenterico para ello normalmente el abordaje Abordaje transmesentérico nos va a permitir eh, una recuperación más precoz con un menor tiempo eh, quirúrgico porque vamos a acceder directamente, eh, pero a diferencia del abordaje retrocólico vamos a tener una menor eh, digamos, exposición, un menor eh, campo de trabajo que el espacio retrocólico. Sin embargo, el espacio transmesentérico que vamos a hacer, si no tenemos eh, referenciadas o en la cabeza las, las referencias anatómicas que tenemos que tener en cuenta, podemos tener un problema de de vascularización a nivel del colon. Por lo tanto, normalmente el abordaje retrocólico lo vamos a elegir en pacientes obesos y mayores porque van a tener la grasa perirrenal y el mesenterio normalmente más engrosado, que suele ser más congestivo con más vascularización, que al disecarlo nos puede sangrar, y el transmesentérico lo podemos elegir en pacientes delgados y jóvenes y, sobre todo, en aquellos pacientes con pelvis renales redundantes donde el acceso y la identificación de la pelvis va a ser más sencilla. Además, este abordaje transmesentérico no contraindica en aquellos pacientes que se puedan realizar procedimientos endoscópicos eh, previos. Eh, en cuanto a la comparación de las dos vías, transmesentérica eh, o retrocólica, normalmente solo hay un estudio que estudie las dos o que las compare las dos, las dos, los dos tipos de abordaje. Fue publicado por Romero en el 2006 y después de analizar por subgrupos la serie, puesto que tenían ma mayor número de pacientes jóvenes y de piloplastias izquierdas con abordaje transmesentérico, al agruparlos sí que objetivaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a un menor tiempo quirúrgico y una menor tiempo. Eh, estancia hospitalaria en el acceso transmesentérico respecto al retrocólico, aunque no existieron diferencias en cuanto a complicaciones o en cuanto a la tasa de éxito de la técnica de la pieloplastia. Bien, una vez que llegamos a tener el espacio eh, mesenterocólico, tenemos que tener en cuenta que los límites eh, a nivel medial va a ser la vena mesentérica inferior y que el límite lateral va a ser, el, va a ser el, el borde medial del colon descendente. Normalmente tenemos que tener en cuenta tres referencias anatómicas, por una parte la vena mesentérica inferior, la arteria colica izquierda y la vena gonadal, que eh, la identificación de las mismas dependiendo de cada paciente, pues, eh, va a variar. Por ejemplo, en pacientes jóvenes donde la anatomía es excelente, podemos objetivar incluso la diferenciación de, la, de, de los diferentes tipos de la arteria cólica, ascendente y descendente, mientras que, por ejemplo, en pacientes obesos, como en este caso, pues, vamos a tener mayor dificultad. Tenemos que tener en cuenta que cuando empezamos a abrir la ventana mesentérica, esta tiene que ser lateral a la vena gonadal y a la vena mesentérica inferior y normalmente hay que hacerla en un espacio vascular entre la arteria cólica ascendente y descendente. Posteriormente vamos a prolongar la apertura de esta ventana mesentérica de manera cefálica, disecando y teniendo cuidado de la pelvi renal y posteriormente lo vamos a realizar a nivel descendente pues para localizar el ureter y la vena gonadal. En muchas ocasiones, como he comentado, nos vamos a tener cierto compromiso de, del espacio porque la ventana mesentérica que creamos es mínima, pero en muchos casos lo que podemos hacer es suspender el margen superior de esa ventana mesentérica para poder liberarnos las manos y poder trabajar más cómodos a la hora de realizar la anastomosis. Otra cosa igual de importante es que al finalizar el procedimiento después de la reconstrucción, tenemos que intentar cerrar la ventana mesentérica para evitar la, la irritación peritoneal en los casos en los que exista eh, fuga eh, en, la, en la anastomosis. Por lo tanto, eh, digamos que la técnica transmesentérica en los casos de pieloplastia izquierda en pacientes seleccionados pues nos va a facilitar digamos, el acceso a la pelvis renal con, eh, con disminución en el tiempo quirúrgico y va a presentar resultados similares en cuanto al abordaje retrocólico. Es una herramienta más que tenemos que tener en cuenta pues cuando, cuando nos encontramos este tipo de dificultades anatómicas en el acceso eh, transperitoneal. Bien, voy a pasar a, a la segunda parte de la, de la charla, en el cual pues, continuamos con dificultades anatómicas. ¿Qué pasa eh, cuando eh, no podemos garantizar una correcta anastomosis, es decir, con los principios básicos de estanqueidad y de, de, de digamos, anastomosis no tensa? Eh, ya ha comentado el doctor eh, Leibar que, bueno, lo habitual es que hagamos en la mayor porcentaje, tanto de su hospital como en la de todos, se va a realizar la piloplastia desmembrada. Eh, normalmente se hace resección del, del segmento ureteral estenótico y se produce eh, la anastomosis con la, eh, el, el ureter eh, espatulado. Normalmente se puede hacer reducción o no de la pelvis renal eh, en función de, 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 de lo redundante que sea. Tan importante es no resecar de más de la pelvis eh, puesto que digamos que es un mecanismo de escape en el caso de recidivas eh, o de pieloplastias fallidas pero tan importante es también resecar lo que es debido pues que una pelvis muy redundante, una pelvis balón, eh, a pesar de que hagamos una reconstrucción de la, de la unión pilureteral si nos cae encima de la, de la unión puede producir de nuevo obstrucción. Esta técnica es especialmente válida eh, para eh, la transposición del ureter eh, cuando tenemos eh, vasos polares. Es una técnica que a priori tiene buenos resultados, pero que, como he comentado, pues en ocasiones de dificultades anatómicas pues no nos va a, eh, a presentar o no nos va a facilitar una sutura eh, 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 adecuada. Eh, ¿Qué dificultades anatómicas nos podemos encontrar? Por ejemplo, eh, pacientes con pelvis eh, o, eh, renales estrechas, eh, aquí hayas pelvis renales también muy redundantes, pero que se asocian a estenosis ureterales largas, o pacientes con una inserción ureteral alta. En estos casos nos podemos plantear aquellas técnicas no desmembradas. Es decir, las técnicas des no desmembradas van a estar sobre todo destinadas para cuando hay recidivas con pieloplastias eh, previas, para cuando tenemos estenosis largas, cuando hablamos de un microuréter, eh, eh, también para estenosis ureterales distales, pelvis reducidas o pelvis redundantes con estenosis largas, inserciones altas del ureter la pelvis renal y sin embargo, no va a ser tan adecuada en casos con vasos polares, eh, precisamente porque la técnica desmembrada es la que nos permite la resección del fragmento ureteral estenótico, aunque como hemos comentado, a veces no es necesario eh, cuando eh, la obstrucción es seca por la, por la obstrucción de un vaso polar. Importante tener en cuenta a la hora de decidir si vamos a realizar una técnica desmembrada o no desmembrada, qué longitud de estenosis. Como coincidiendo con, lo, con mis dos compañeros, con el doctor Domínguez y con el doctor Leybar es estrictamente necesario que estudiemos bien dónde se encuentra la, la estenosis con pruebas de imagen pero muchas veces estas pruebas de imagen a veces son orientativas porque otra cosa es lo que nos encontramos a nivel intraquirúrgico. Pues bien, cuando tenemos que medir a nivel intraquirúrgico aproximadamente cuál es la longitud de esa estenosis, pues lo tenemos que medir con los aparatos que tenemos y un truco, por ejemplo, es tener en cuenta que el, el portal aparoscópico mide aproximadamente de grosor 5 milímetros y podemos podemos valorar cuántos 5 milímetros eh, nos abarca justo la zona la zona estenótica. Bien, en cuanto a las técnicas no desmembradas, normalmente diferenciamos la plastia en V de Foley y posteriormente hablaremos de las plastias con colgajos. Esta plastia en V de Foley inicialmente eh, fue realizada eh, por muchos urólogos, pero posteriormente, en comparación con las técnicas con colgajo, normalmente no tienen las mismas tasas de éxito. Normalmente están indicadas para pacientes con inserciones altas del ureter y normalmente que no suelen estar asociadas a defectos intrínsecos. Como ha comentado el doctor Leibar, muchas veces se deben más a la retracción piélica por, eh, por, por litiasis. No son adecuadas en el caso de vasos polares y tampoco son adecuados en el caso de pelvis redundante. Aunque conceptualmente y en la configuración espacial que nos tenemos que hacer es más compleja que la de una piloplasia desmembrada, en general hay que tener en cuenta que consiste en hacer una, un corte en V invertida a partir de, de la unión pilureteral estenótica, alargando el corte a través de la pelvis y del ureter próximo hasta alcanzar tejido sano. Posteriormente, ese vértice de la V invertida lo vamos a anastomosar con el vértice de la espatulación del ureter, anastomosando primero el borde medial de la ureterotomía y posteriormente el borde lateral. En cuanto a las técnicas eh, con colgajo, normalmente estos colgajos pueden ser vertical, como el descardino, o posteriormente el espiral, eh, que, que, luego, lo, que luego comentaré, y ambas tienen la misma indicación. Normalmente suelen ser pelvis redundantes con estenosis ureterales largas y en el caso concreto del colgajo vertical, además, eh, que presenten una inserción, una inserción alta del ureter. Este es un ejemplo en el cual vamos a objetivar una inserción alta alta del, del ureter y lo que vamos a realizar pues es una apertura de la unión piel ureteral por la zona estenótica ampliando la incisión por el ureter sobrepasando la zona estenótica y configurando el colgajo de manera vertical intentando siempre respetar la vascularización eh, que depende del seno. Eh, normalmente se, se hace la anastomosis entre el vértice del, del ureter espatulado y el vértice del flap haciendo primero la parte medial del la, de la ureterotomía y posteriormente la sutura de la, de la cara anterior. En cuanto a los colgajos espirales, eh, pues tienen las mismas indicaciones que el colgajo eh, vertical y en este caso el, el colgajo espiral de Kulp es importante que intentemos tallarlo bien. Normalmente las dimensiones del colgajo van a depender de la longitud de la estenosis que presentemos en Ulureter. Normalmente suelen ser entre 3 y 2 centímetros y es muy importante tener en cuenta el extremo proximal y distal de ese, de ese, de ese flap. Y tener en cuenta también la, digamos, la dirección del ureter normalmente se suelen dar puntos de referencia en el extremo proximal y distal para tenerlo referenciado y para presentarnos la pelvis y normalmente lo que hacemos es primero tallar el borde medial que siempre debemos de, de tener una, una, una dirección eh, lineal aunque esto en la paroscopia eh, como bien sabéis a veces es muy complejo eh, porque a veces si tallamos o podemos acortar digamos la, la anchura del flap y posteriormente vamos a tallar el borde lateral. Eh, en este caso es un caso de, de una paciente de 30 años que ya tenía una pieloplastia previa, una pieloplastia desmembrada, que, eh, que falla y que eh, nos proponemos hacerle una pieloplastia no desmembrada. Como podemos observar, la pelvis renal y el uréter prácticamente se identifican mal. Eh, no, cuando hay una, un intenso tejido inflamatorio eh, alrededor y fibrosis, pues esta eh, disección es más de, eh, dificultosa. Y en estos casos, casos pues hacemos el tallaje del, del flap el primero el, el medial y posteriormente el lateral y en este caso nos damos cuenta que hemos tallado eh, peor el, 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 el flap porque se nos estrecha en la parte más distal, pero podemos aprovecharnos para traccionar del flap y justo unirlo al vértice, eh, al, vamos, al punto de espatulación ureteral y posteriormente eh, extra, eh, cortar, digamos, el, el tejido eh, restante. Eh, otras técnicas a tener en cuenta, eh, que son prácticamente anecdóticas, es la ureterotomía intubada Davis cuando son, hay grandes defectos ureterales, eh, que prácticamente, como os comento, ya eh, esto no se, no se realiza. Y eh, en otros casos de pelvis totalmente fibrosadas, eh, con pieloplastias fallidas previas y que nos quedan pelvis muy reducidas, pues la ureterocalicostomía es otra de las opciones como último recurso donde nos planteamos realizar una nefrectomía polar y una importante liberación del, del ureter proximal para que podamos hacer una anastomosis con el grupo calicial inferior y normalmente en esta anastomosis eh, conviene hacer, eh, dar todos los puntos antes de anudarlos puesto que va a ir con el, con el catéter interno y nos es más cómodo eh, durante, posteriormente para, para el anudado. Eh, decir que posteriormente hay que cerrar la cápsula renal e intentar eh, poner un flap de de Grasa perirrenal. Bueno, espero poder, ahora haberos aportado eh, en estas dos charlas. Cierra tu micrófono. Muchas gracias, Gemma. Y vamos a continuar. Vamos a continuar con el doctor Mario Álvarez Maestro del Hospital de la Paz. Y ya cambiamos de tema. Urete retrocava. Es una patología poco frecuente, quizá más frecuente en población pediátrica, pero muy bonita de realizar. Aquel que tiene suerte de, de poder de tener algún caso a lo largo de su experiencia profesional. Adelante, Mario. Eh, buenas noches, ¿me oís, verdad? Sí vale perfecto bueno pues buenas noches a todos no eh, le oigo. me oís yo sí yo sí yo muy bien vale. perfecto bueno buenas noches a todos eh, dar las gracias al doctor Ignacio Castellón por haberme invitado a participar en este eh, primer eh, seminario en esta primera sesión de cirugía reconstructiva del tracto urinario eh, bueno y también agradecer sus palabras acerca de la escuela eh, de la paz de la cual yo pues me siento muy orgulloso de, de pertenecer a ella. Bueno, eh, como ha dicho el doctor Castillón, yo he tenido la suerte eh, a lo largo de mi vida de poder eh, tratar el, el ureter retrocabo desde un punto de vista de cirugía minimamente invasiva. Y bueno, a lo largo de estos 10 minutos, pues he hecho un, eh, una pequeña charla académica junto con un vídeo donde os demostraré cómo eh, debemos operar eh, este esta patología. ¿vale? El eh, urete retrocabo eh, también se denomina eh, circuncavo dependiendo del eh, tipo de libro que consultéis. Es una malformación congénita que se caracteriza por un trayecto espiral del urete alrededor de la vena cava inferior y bueno, pues, eh, el diagnóstico es radiológico y el tratamiento obviamente es eh, quirúrgico. Eh, con respecto a su origen, la teoría más aceptada sobre el urete retrocavo es la relacionada con una alteración de la vena cava inferior y su formación a partir de la vena cardenal eh, posterior y lo que se ha visto en el, todos los casos es que existe una persistencia de la vena subcardinal derecha durante el eh, desarrollo. Eh, afecta principalmente al lado derecho, yo nunca he visto un urete retrocavo en el lado izquierdo, pero está publicado y fijaros como no es una patología, digamos... Eh, de reciente diagnóstico, sino que el primer caso fue publicado en el año 1893 y es tres veces más común en hombres que en mujeres. A diferencia de la piloplasia, donde probablemente la mayor parte de nosotros hemos visto más casos en mujeres que en hombres, el ureter retrocavo es más frecuente en hombres que en mujeres. Y en el lado izquierdo, insisto, yo no he visto nunca en ningún caso. Eh, los casos que hay descritos y publicados se asocian con otras malformaciones, como puede ser el situs inversus y la duplicación de la vena eh, cava. La incidencia es de un caso por cada mil nacimientos, pero la prevalencia es solo del 0,6%. La sintomatología clínica habitual es el dolor, que es el síntoma más frecuente, y los pacientes también pueden tener infecciones del tracto urinario, hematuria o vía litias renales, y la mayor, la mayor parte de los casos en la edad adulta se diagnostican entre la tercera y la cuarta década de la vida. Y el tratamiento quirúrgico está indicado ante una obstrucción renal, deterioro progresivo de la función renal y en pacientes sintomáticos, como veremos en el caso que yo tuve la suerte de eh, operar. Desde un punto de vista académico, yo creo que esto es muy importante recordarlo, así nunca se nos va a olvidar, es la clasificación de Battenson y Atkinson. Esta clasificación se publicó en el año 1969 y sobre todo quiero que recordéis esto. Uh, existen dos tipos de ureter retrocabo: el tipo 1 en forma de S o de anzuelo, que es la mayor parte de los casos, el 90%, como corresponde a nuestro caso que se asocia con hidronefrosis moderada a severa en la mitad de los casos y la imagen regularmente se observa a nivel de L3. Y el tipo 2 en forma de OZ con hidronefrosis leve eh, afecta solo al 10%, caso, al 10 de los casos y hay muy pocos casos descritos en la literatura. Yo creo que la principal diferencia que recordéis es la forma de estudio de este retrocabo el tipo 1 en forma de S de anzuelo y el tipo 2 en forma de OZ y que habitualmente cursa con una hidronefrosis leve a diferencia del tipo 1. Estas son imágenes de ureter retrocabo tipo 1 que corresponde al 90% de los casos. Ahí lo podéis ver como tiene una forma de S o de anzuelo y como habitualmente este ureter retrocabo se localiza a nivel de la tercera vértebra lumbar como he comentado eh, no. anteriormente. Desde un punto de vista de las referencias históricas en cirugía laparoscópica, esto me ha llamado mucho la atención y os lo quiero eh, mencionar. La primera publicación de la cirugía laparoscópica fue en el año 1994. Fijaros que estos compañeros nuestros tardaron nueve horas. Y 20 minutos con un tiempo de anastomosis de 2 horas y 30 minutos, y dos años después se publicó un nuevo caso y ya bajaron el tiempo quirúrgico a 7 horas. Y el primer caso publicado desde un punto de vista del acceso retroperitoneal fue en el año 1999, y fijaros cómo también bajaban el tiempo quirúrgico a 4 horas y 30 minutos. Probablemente actualmente, gracias a a la experiencia actual y a la cirugía robótica, estos tiempos son uh, impensables. Este es el vídeo que publicamos en su momento de la cirugía que hicimos en el Central European Journal of Urology. Eh, lo podéis ver ahí eh, perfectamente. Aquí tenéis la referencia, y simplemente mencionar que el estudio de imagen de elección para el URETE retrocabo es el TAC con una reconstrucción eh, tridimensional. Eh, la técnica quirúrgica. Eh, si leéis de forma habitual el British Journal of Urology, eh, ellos eh, publican eh, diferentes técnicas quirúrgicas, es muy interesante. Esta técnica quirúrgica fue publicada en el año 2011. Bueno, eh, principalmente podéis ver ahí como la técnica del ureter retrocavo, al igual que en el caso de un vaso polar de la piroplastia, lo que consiste es en la transposición de este ureter por encima de la vena cava y realizar una nueva sutura como veremos posteriormente en el vídeo. Y fijaros como en esta técnica quirúrgica que estos autores franceses publicaron, el tiempo de la cirugía fue de 42 minutos, recordar esos tiempos originales del año 1994 de más de nueve horas y por supuesto que hoy en día la técnica de referencia es la técnica laparoscópica o robótica para el tratamiento de esta eh, patología con respecto a hace algunos años que se consideraba la cirugía eh, abierta. Estas son diferentes imágenes intraoperatorias. Eh, en la imagen de la izquierda os he puesto... Cómo se vería por cirugía laparoscópica un ureter retrocabo desde el punto de vista de la cirugía retroperitoneal. Yo eh, tengo eh, mucha menos experiencia en cirugía retroperitoneal laparoscópica que transperitoneal, pero fijaros cómo se ve perfectamente aquí la vena cava y cómo pasa el uréter por debajo de esa vena cava. Y en la imagen derecha inferior correspondería a un uréter también retrocabo, pero desde un punto de vista eh, transperitoneal. Y estas son imágenes eh, que luego veremos posteriormente en nuestro caso como observáis aquí el ureter retrocabo, eh, se secciona el mismo y después se dan eh, puntos eh, sueltos eh, para la reconstrucción del eh, mismo. Bien, pues ahora os voy a poner el vídeo. Este es un vídeo que hemos publicado tanto en español como en inglés en diferentes congresos se trataba de un varón de 38 años que acudía a la urgencia yo estaba ese día de guardia por dolor lumbar derecho y fijaros con un deterioro de la función del riñón. Además este paciente tenía la peculiaridad de que tenía un riñón izquierdo atrófico, pero en ese momento no sabíamos que tenía un ureter retrocavo y decidimos colocarle un catéter doble j. Posteriormente le hicimos un urotac y ahí podéis ver en las imágenes cómo se observa perfectamente el doble j y cómo este ureter pasa por debajo de la vena cava. El motivo de ponerle el doble j era tanto que tenía un riñón contraatrófico como un deterioro de la función del riñón y el paciente acudió a la urgencia por dolor lumbar derecho. Esta es una reconstrucción tridimensional muy bonita, como podéis ver ahí que se trata de un ureter retrocabo tipo 1, como hemos dicho anteriormente, según la clasificación de Battenson y Atkinson. Y bueno, pues decidimos realizar una uretero Desde un punto de vista histórico, recordar que la primera publicación de la reparación del ureter retrocavo fue llevada a cabo por Anderson y Heinz. Eh, que todos conocemos perfectamente la técnica de la pieloplastia, pero ellos lo primero que hicieron fue describirla en el ureter retrocabo, no en la pieloplastia. Bueno, en este caso hicimos un acceso transperitoneal, eh, como podéis ver aquí, llevamos a cabo una disección de la pelvis eh, renal eh, derecha, eh, lo vamos disecando poquito a poco, eh, hicimos una, una decoración, ahí veis como la pelvis renal es eh, muy prominente coagulamos algún pequeño vasito y vamos reproduciendo poco a poco de una forma esquemática los dibujos publicados en el british journal of urology ahí podéis ver el ureter derecho que estamos tirando de una forma craneal hacia arriba del mismo y la vena cava en la parte inferior de la imagen continuamos con la disección de este ureter Aquí vais a ver cómo esta es la parte, digamos distal del ureter, del, del ureter pélvico, que en este caso se encontraría ya había cruzado por debajo de la, de la vena cava y aquí vais a ver en la imagen perfectamente la vena cava en la parte izquierda y cómo cruza el ureter derecho eh, por debajo de la vena cava. Entonces, en este caso del ureter retrocavo, lo que tenemos que hacer, evidentemente, pues es una transposición de, de, de este ureter para que quede por encima de la, de la vena cava ahí lo podéis ver perfectamente cómo eh, tiramos eh, hacia arriba de, de la vena cava y cómo se ve perfectamente el ureter. Aquí dimos un punto con una aguja de seda para tirar de la grasa eh, perirrenal antes de seccionar y aquí veis cómo ya procedemos a la sección del uréter una vez que lo hemos liberado tanto craneal como eh, caudal vamos haciendo los diferentes cortes eh, del, del ureter y eh, como podéis ver ahí lo siguiente que vamos a hacer es que la parte del ureter que quedaba por detrás de la cava lo trasponemos evidentemente y lo colocamos por encima de eh, la cava. Bueno, aquí lo que, lo que hicimos, y así también viene publicado en la enciclopedia médico-quirúrgica, es una espatulación eh, del uréter eh, en sentido contrario, tanto el lado craneal como el lado caudal. Ahí podéis ver cómo espatulamos el ureter, yo creo que esto es muy importante, y aquí el uréter eh, más caudal lo espatulamos en sentido contrario. Introdujimos el, el doble J. Eh, sin ninguna incidencia, y ahí, como veis, como es un ureter retrocabo tipo 1, el pigtail se coloca de una forma eh, muy sencilla y queda alojado en la pelvis renal derecha. Y a continuación, lo que hicimos fue dar eh, puntos sueltos, eh, muco-mucosos, evidentemente. En este caso, utilizamos un bicril de 4 eh, ceros, y como veis ahí, bueno, pues con un poquito de paciencia eh, fuimos cerrando. Eh, ambos extremos de los uretres eh, espatulados. Y bueno, pues ahora vais a ver eh, en breve la eh, imagen eh, final y ahí vamos dando poquito a poco eh, puntos. Aquí podemos discutir si sí, suturas continuas, eh, puntos sueltos. Yo, esto alguna vez lo he hablado con, con Asier Leibar, mi compañero. Eh, yo creo eh, que los puntos sueltos, a pesar de que sean. Digamos, más tediosos, más lentos en el tiempo. Yo soy más partidario de dar puntos sueltos, tanto en la pieloplastia como en este tipo de patologías. Y esta es la vista final del ureter derecho por encima de la vena cava. Y lo último que hicimos, eh, al igual que se hace eh, con la cirugía reconstructiva, fue interponer grasa alrededor de esta sutura nueva que hemos creado en, en el ureter, bueno, pues no solo para protegerla, sino también para que quedara eh, aislado, digamos, de la eh, vena cava, esta nueva eh, sutura que creamos en el eh, ureter. Ahí veis cómo damos un punto y protegemos la uretero, ureterostomía que eh, hicimos. Sobre el eh, ureter eh, retrocabo. Y bueno, pues el posoperatorio cursó sin incidencias. Eh, el paciente, como veis aquí, ha mejorado la eh, función renal. Y vais a ver aquí la imagen de la urografía intravenosa eh, unos meses después. Vais a ver aquí en la parte derecha cómo se ve perfectamente el paso del contraste a la vejiga. Y esta es la imagen de la gamarafía renal pre y postoperatoria, donde ha mejorado junto con el renograma diurético. Y bueno, pues esta es la, la parte final de, del vídeo, y ya termino. Uh, estas son imágenes pre y postoperatorias. Como veis aquí en la parte izquierda de la imagen inferior, el urete retrocabo tipo 1, en forma de S o anzuelo, el más frecuente, y en la parte derecha inferior, el control. Eh, posoperatorio donde se ve cómo se ha resuelto este ureter eh, retrocabo. Y nada más estas son las referencias bibliográficas yo creo como más importantes publicadas en la literatura sobre el ureter eh, retrocabo eh, Muchas gracias Muchas bueno. gracias Mario eh, eh, Muchas gracias a todos los ponentes, yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo de las técnicas de reconstrucción, de los principios generales y cómo se han aplicado en diferentes escenarios de mayor o menor dificultad. Yo creo que la suma de todos hace que hayamos podido dar un repaso bastante exhaustivo. Os agradezco mucho el esfuerzo que habéis hecho. Nos hemos alargado un poco y pido disculpas, un poquito más de lo que nosotros pensábamos, pero ha quedado bastante completo. Eh, anunciar también que quizá eh, dependiendo de la conexión, en, eh, pues alguna persona habrá podido ver mejor o peor los vídeos. El webinar va a quedar disponible en la página web de, del programa de formación y eh, vamos a añadir contenidos. Vamos a añadir contenidos, eh, algunos casos de cirugía completas que tenemos eh, ya locutados que podrán estar a su disposición para, para ser consultados en la web, algunos de los vídeos que han visto en las presentaciones. Por lo tanto, pues agradecer primero a los ponentes y después a los asistentes eh, por haber conectado y emplazarles dentro de una semana al segundo capítulo de cirugía reconstructiva, en el que hablaremos de técnicas de reimplante y de reconstrucción ureteral con mucosa oral. Muchas gracias. Y buenas noches eh, en España, buenas tardes en Latinoamérica. Eh, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias. Cortamos, David. Bueno, nosotros, ¿ahora estamos solos nosotros? Un momento.